Estamos llegando al Corpus Christi y estamos iniciando ese recorrido bien chévere, bien bonito, acompañado de muchas personas. Bueno amigos, continuamos en el Corpus Christi, acá haciendo una invitación bien bacana, bien chévere. Y tenemos al señor Hernando Martínez, que es el alcalde municipal. Y lo vemos acá en vivo para que nos haga un poco de recuento de qué se trata todo este tema del Corpus Christi. Alcalde, muy buenos días. Cuéntenos, ¿de qué se trata todo esto? Antemano, no, agradecerle a ustedes la invitación, nos sentimos honrados y complacidos. Yo sé que ustedes están llegando a muchos sitios del país y del mundo, entonces nos interesa poder participar con ustedes. Uno, dos, esta es una actividad totalmente cultural, es un evento que se hace en agradecimiento a Dios por las bondades que tenemos. Tenemos dos factores fundamentales para que se produzca muy buena fruta, muy buena hortaliza, es el clima, el régimen de lluvias y el suelo. Eso nos permite a nosotros tener unas condiciones excepcionales para producción. Adicionalmente, la iniciativa y la originalidad de nuestros campesinos. Entonces, en razón a esos beneficios que obtenemos, se celebra una festividad en agradecimiento a Dios, se hacen unos arcos, se hace una cantidad de eventos culturales para gratificar esa bendición que tenemos. Entonces, eso es lo que celebra en el Corpus Christi. Adicionalmente, lo integramos con la participación de otras organizaciones, de otros municipios, en danza, en música pulsada, y en la parte de danza, en la parte de lo de las filarmónicas, sinfónicas, perdón. Entonces los invitamos a que nos acompañen, que disfruten esta festividad que la celebramos con mucho regocijo. Ahora, como es tan bien organizada en la parte de los campesinos, de sus arcos, es algo muy bonito en su expresión cultural autóctona. Entonces ya se hizo famosa no solo a nivel regional, sino departamental y nacional. Entonces, eso es lo que queremos invitar, lo que desafortunadamente por la pandemia estamos reducidos. Esperamos el año entrante darle nuevamente el realce que requiere. Entonces lo estamos haciendo todo virtual. De antemano a ustedes darles las gracias, los invitamos con mucho cariño. Esto es un clima excepcional. Estamos desde el puente Río Bogotá saliendo por la vía Mosquera, en un sitio que se llama Cartagenita, desviamos a mano izquierda, Chipacón, que es una población muy linda, y hacia una parte de Cachipá y la otra hacia Nolaima. Entonces estamos a 60 kilómetros del puente, estamos muy cerquitica de ustedes, de las sabanas de Bogotá. Entonces cordialmente invitados que disfruten de estas actividades, que disfruten nuestro clima y la tranquilidad de nuestra gente, la armonía. Bienvenidos. Ahí está la invitación para que vengan, nos acompañen. Esto se celebra todos los años, ¿qué día, señor alcalde? Se celebra, lamentablemente por razones de pandemia no lo hicimos en la fecha que es. Entonces se celebra el primer puente del mes de junio, primer puente, la festividad del Corpus Christi. Entonces para esa época los invitamos. Es algo muy agradable, muy bonito, muy espontáneo, muy original de nuestros campesinos. Eso es lo que llama la atención. Tradicional. Entonces, cordialmente invitados, sí. ¿Listo? Es algo muy original. Ahí está la invitación del señor alcalde. Señor alcalde, muchas gracias por sus palabras. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Listo, mis amigos, aquí queda espectacular, ¿no? Aquí está la invitación del señor alcalde. Nosotros vamos a seguir gozando para que en una próxima ocasión podamos disfrutar, pero ya con ustedes, acá grabando con nosotros. Qué rico tenerlos también y sentirlos cerca. Y aquí vamos con más expresión cultural en este hermoso municipio de... ¿cómo es que se llama la señora? De la viejita. De la viejita de... ¡Ah, la tierra!
en la tierra de la anciana decrépita. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Anolaima, Cundinamarca. Más exactamente en la capilla San Vicente Ferré. Prácticamente acá fue el asentamiento de los indios Anolaimas de la etnia de los Panches. Aquí en este sitio se celebró la fiesta de Corpus Christi por primera vez en el año de 1775, cuando el virrey arzobispo Antonio Caballero Góngora hizo visita pastoral a este sitio, que era el pueblo antiguo de Anolaima o de los Anolaimas, que colindaba con el río Seco. Y este pueblo ha sido culturalmente e históricamente de los más interesantes del país, porque las tierras son muy fértiles acá en este municipio. Las fiestas se implantaron religiosamente hasta el año de 1968, fue religiosamente. Después... Las fiestas de Corpus Christi se han celebrado de más de 200 años porque los campesinos instalan sus arcos en honor a Dios por la fertilidad de sus tierras, y viene de generación en generación. Hoy en día, por muchos motivos, esta fiesta se ha perdido la tradición, pero con todos los campesinos unidos, porque son los campesinos los que han sacado adelante la fiesta y han sacado con su espíritu, sacar lo poco que produce hoy la tierra, porque ha habido un cambio climático y ha habido diferentes sembrados. Hoy en día siembran ruscos, siembran otras cosas, pero el campesino, como pueda, sigue haciendo sus artes. Bueno, amigos, en esta travesía nos encontramos con algo bastante inusual. Bueno, no sé qué tan usual sea dentro del municipio. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa con que hicieron un bazar en el ancianato municipal. Y pues no, muy rico, se vendían carnes, se vendían tortas, se vendían gelatinas muy ricas. Entonces, eso es algo que ocurre mucho aquí en Colombia. Se realizan esta clase de actividades para recaudar fondos y para compartir un poco más con la ciudadanía. Hoy tuvimos la oportunidad aquí en Anolaima, Cundinamarca. Y pues nada, mañana quién sabe quién nos traerá el camino. La primavera se dio a nacer. Vine bajando alegre por la montaña. Y con el dulce.
Bueno, mis amigos, y desde nuestra natal Facultativa, pero esta vez desde la calle de la Tertulia, les dejo la tarea de cuál es la calle de la Tertulia en Facultativa. Les queremos agradecer a ustedes por acompañarnos en esta travesía nueva que fue el Corpus Christi en el municipio de Anolaima, Cundinamarca. La pasamos muy bien, espero que ustedes también la hayan pasado bien con nosotros, compartiendo, conociendo partes que pronto no todas las personas conocen. Y pues nada, no se olviden de que cualquier tema, cualquier comentario lo pueden dejar acá en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte. Recuerda que aquí queda nuestro YouTube, nuestro Facebook, y si nos estás viendo por Canal 3 en Más TV, también nos puedes buscar como Walkers TV. Les queremos agradecer también a nuestros patrocinadores, como es By Carolina Galindo, como es Tortas Meraki, como es Librería Mundox. Muchísimas gracias por ese reconocimiento, de verdad que les agradecemos mucho. Y pues nada, seguimos hacia adelante, seguimos caminando y aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes. Un beso, un abrazo grande y hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, estamos acá observando los arcos de Anolaima. Y yo también traje mi propio arco. Ahí está. El arco de la mer.